¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver, si en Nochebuena y en Navidad disfrutamos en la cocina, y en Nochevieja y Año Nuevo también, no hay dos sin tres. ¿Qué íbamos a hacer nosotros sin comernos un roscón de Reyes en esta noche mágica, en este día tan especial, con Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Y con quién más? Con Eva María Masías, nuestra madrina. Lo primero, ¡feliz año! ¡Feliz año! Que te he echado yo mucho de menos estos días en la cocina. Bueno, te lo tengo que decir a ti y a Edu. Enhorabuena por esos dos programas que os habéis marcado. ¿A que no, Edu? Vosotros habéis sido la caña estos días. Esos programas que han tenido mucho éxito porque han vuelto a ser recetas fáciles, sencillas, muy económicas. Además, la gente, mientras que estaba con la familia, ponía la tele, CRTV, fenomenal todo. Enhorabuena a los dos. Yo también os he echado de menos, pero el pasado queda ahí. Vamos a mirar. Ya estamos en el 2018, que es nuevo. El 2018 que se presenta cargado de nuevos y buenos proyectos. Noche de Reyes, Eva. Roscón de Reyes. Las tradiciones. ¡Wow! Las tradiciones. Yo soy, bueno, quien me conoce lo sabe, soy muy manchega, muy de España y muy tradicional. Y yo creo que el roscón de Reyes es el dulce que no puede faltar en ninguna casa. Bueno, sé que en otras, en algunas casas faltará, por desgracia, pero bueno, en las que podamos y en las que las circunstancias nos permitan, no debe faltar un roscón de Reyes. Uh-huh. Porque es que, ¿qué nos vamos a tomar con el chocolate mientras llegan los Reyes Magos? Pues mira, tenía dos opciones, Eva. Una, mojar en el chocolate el carbón, que no, y mojar en el chocolate nuestro roscón. Yo creo que la segunda es más maja, la opción esa. Ya me han avisado que carbón voy a tener esta noche de Reyes. Yo no. Yo sí. Algo habré hecho. Que no me merezco yo carbón, digo. Edu, que lo tenga no lo sé, que no me lo merezco seguro. Edu se ríe, pero yo se lo he comprado a él. Ingredientes, Eva. Pues venga. El roscón de Reyes, un bollo dulce, una masa de pan dulce, años, ya en el 1300 y algo aparece, ¿vale? Tiene muchos nombres en Portugal, en Argentina, bueno, pues esto no es de España. La tradición se pierde, por lo tanto no sabemos de dónde nace, y lo que sí sabemos, porque ya en los romanos hacían en los Saturnales, que eran los días de Saturno, ya se hacía un bollo dulce con regalos y sorpresas para que el que lo encontrase pagase. Quiero decir que imagínense ustedes ya en tiempos en Roma. Nos hemos ido a... O sea, que esto es de no sé cuándo. Pero que muy acertado. ¿Quién se lo inventó? Pues oye, que yo le sigo agradeciendo la brillante idea. Mirad. Muy sencillo, harina, leche, azúcar en todas las casas, un limón, una naranja, dos huevos, un poquito de levadura, levadura prensada, mantequilla y para decorar, muy importante, el sabor tradicional, ese sabor característico del roscón, ¿cuál es? El agua de azahar, muy importante, no, imprescindible en el roscón de Reyes. Pues todo esto lo podemos tener en cualquier cocina, menos la fruta escarchada. El agua de azahar lo podemos encontrar en cualquier supermercado, tienda en Ciudad Real. Esto ya forma parte de nuestra gastronomía y forma parte de los días de Navidad. Por lo tanto, donde vayamos, productos o ingredientes para hacer un roscón de Reyes lo vamos a encontrar, ¿vale? ¿Y con esto hacemos el roscón rico? Ya está, pero un pedazo de roscón. Un pedazo de roscón. Pero pedazo... ¿Qué has pedido a los Reyes? Que no me digas eso de salud. Pues es que salud sí pedimos. Uf, yo es que este año he pedido mucha salud. ¿Algo más? Ay, no, de verdad, te lo prometo por mis 4 hijos, que he pedido mucha salud. Salud, venga, va. No, y ahora me dirá, Yo he pedido seguir haciendo programas para esta televisión. ¿Algo más? ¿Algo material? Es que no, te lo prometo que no he pedido nada material. Bueno, pues venga, salud, que no nos falte. Y no, es que no se me viene nada a la cabeza porque no he pedido nada, es que no me da envidia. Ha sido un año de hospital, el 2017, tan malo de hospitales y tal. Ay, que yo no me acuerdo de 2017. Lo único pues ya está, bueno, que yo a mis reyes solamente le pido salud. Es que es verdad, es que no le he pedido nada. Otros años digo, hoy voy andando y digo, a ver a los reyes, a mi Baltasar, que es el que me toca, si me escucha, a los pajes, que me ha gustado ese bolso, me ha gustado esos zapatos. Pero es que este año no he pedido nada. Bueno, pero que todavía me quedan horas. Puedes. Todavía. Puedes. Salud, ahora que no nos falte. Lo bueno del 2017, que comenzamos la andadura de los programas de cocina. Gracias por estar ahí. Sabemos que les gusta, que os gusta. Salud, venga, que no nos falte la salud, pero yo lo que quiero es hacer este roscón de Reyes. Señoras, señores, ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Deja de cantar y vamos a hacer el roscón. Cocina tú, que yo me voy cantando, me voy cantando, me voy cantando. Anda, Eva, que no tenemos hoy diversidad de colores en esta mesa con todos estos ingredientes. Además, a mí me encantan, porque mira, el verde, el blanco, en este caso un blanco ahí roto, y el rojo, es que son tan navideños. Claro. Son colores súper, súper de Navidad. Entonces son, nos decoran prácticamente desde que termina noviembre hasta ahora, hasta que llegamos a San Antón, porque en mi casa no se quita el nacimiento hasta San Antón, porque hasta San Antón Pascuas son. Sí, que luego también tenemos que tomar las caridades o panecillos, claro, que se suelen llamar, por ejemplo, en Maragón, los panecillos, que son muy parecidos a las caridades. Eso ya puedes ir pensando en hacer caridades de San Antón, que no se nos enfadeen los hermanos, que iremos a verles a Carrión. Panadería de Senén. Vamos a empezar a hacer eso, un bollo dulce. Lo vamos a hacer con una levadura madre. ¿Qué es la levadura madre? Pues es aquella porción de masa que hacemos ayudándonos de un poquito de levadura, que la dejamos levar y que luego añadiremos a la masa grande, a la principal, para que nos ayude a potenciar esa levadura. ¿Vale? ¿Cómo se hace la masa madre? Mirad, vamos a poner 70 gramos de leche. Ahí los tenemos. Menos. Ponemos un poquito de la levadura prensada. La levadura prensada es la levadura de panadería de toda la vida, que hoy en día la podemos encontrar en cualquier supermercado, ¿vale? Ponemos la mitad de la nuez, ¿vale? Cuando dicen una nuez de levadura es un paquetito, ¿vale? Y ahora vamos a poner harina. La harina. Y el azúcar. Vamos a poner 130 gramos. Ay, que nos vamos pesando aquí con este Thermomix. 130 gramos de harina. ¿Vale? Muy bien. Y para que nos ayude un poquito, vamos a poner un poquitín de azúcar. El azúcar y la levadura se iban genial. Azúcar. Sí, lo hemos visto en estos programas que estamos haciendo. Pues mira, no hacemos más, siempre lo digo, hemos echado un poquito de leche, la levadura, un poquito de azúcar y la harina. Amasamos, si no tenemos Thermomix, pues en un bol, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo, Eva? Nada, vamos a amasar 15 segundillos, 20, lo que tardemos en ir incorporando los 4 ingredientes que hemos echado. Si es a mano, Y si es en Thermomix, en Thermomix. Pues te digo una cosa, 15 segundos, tal día como hoy, en esta noche tan especial, tarde tan especial, esperando la llegada de los Reyes Magos, para mí es una eternidad, Eva. Es que yo estos días me pongo muy nerviosa, porque estoy esperando a los Reyes Magos, porque a ver si me traen algo. Además de salud, que ya lo hemos dejado dicho antes. Mira que es, ¿eh? Que va a haber que traerle algo a esta criatura. Sigue cocinando, Eva, que se te da muy bien, como dicen nuestros fans. Bueno, pues mirad, ya tenemos nuestra masa madre, ¿vale? Tiene que salir así, como a pegotitos, ¿vale? Mirad, esa es la textura. Bueno, pues lo que hacemos es que la vamos a retirar del vaso con mucho cuidado, siempre con las cuchillas, ¿vale? Sí. Y lo que vamos a hacer es una bola. Es pegajoso, ¿vale? Hacemos una bola con esta levadura y con esta masa madre, que al final es pues como hacer levadura natural. Huele a agrio, es normal, ¿vale? Mirad, hacemos una bolita. Y ahora esta bolita la tenemos que meter en un recipiente con agua tibia o calentita hasta que flote. Y cuando flote será cuando la incorporemos a la masa. Eva, que esto no se mueve. Eso lo acabamos de poner, criatura. Eso está con agua calentita, tibia, no calentita hirviendo, tibia, tirando a calentita. Hemos puesto nuestra bola en agua sumergida. Cuando flote, la ponemos aquí. El tiempo que vamos a tardar en hacer la masa. Venga, vale. Venga. Me estás pidiendo hoy mucha paciencia y hoy no es de mis mejores días porque estoy nerviosa. Vienen los Reyes. Bueno, en el bol que hemos hecho la masa madre, hacemos nuestra siguiente masa. Vamos a poner 120 de azúcar. 120 de azúcar, tomen nota. Y esto para mi mariquilla, que es muy galga. Tu mariquilla. Mirad, hemos lavado el limón y la naranja. Y ahora lo que hacemos es que vamos a pulverizar el azúcar con la ralladura de limón y de naranja. Mirad, solamente la parte naranja. Si cogéis un rallador siempre hay que decirle no, 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 no. Mirad, no, 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 no. Bueno, pues le ponemos la parte de limón y la parte de naranja. Un no, no, no con el limón. ¿Y al limón también le decimos no, no, no? ¿O sí, 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 sí? No, 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 no. Mirad, solamente cogemos la parte amarilla. La parte blanca siempre amarga. Y así le ponemos la parte solamente. Qué olor, qué bien huele el limón, qué bien huele la naranja. Huele. Si no tenemos Thermomix, pues cogemos, rayamos la ralladura con un rallador, limón y naranja, y esa ralladura la envolvemos un poquito con el azúcar, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que yo voy a hacer aquí ahora mismo. Pues dale caña a eso, Eva. Pues ya está. 10 segundos, nada más. ...10 segundos... y listo. Y listo, pues ya tenemos rallada nuestra cáscara de limón y nuestra cáscara de naranja. No les llega a ustedes, pero hay un aroma a limoncito y a naranja en la cocina. Delicioso, delicioso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es añadirle 60 gramitos de leche. 60 gramitos de leche. Venga. Vale. Vale. Y ahora, mantequilla. No me suelo equivocar mucho, pero... 30... ¡Ah! ¡Perfecto! Pues lo he hecho a ojo, ¿eh? Perfecto. Fenomenal. Bueno, pues ponemos nuestros 65, 70 gramitos de mantequilla. Sí. Y ponemos 2 huevos. Como siempre, os he dicho... Sí, uno a uno. Uno a uno y cascándolo fuera de donde lo vamos a poner. Para no estropear el resto de ingredientes. Muy bien, sale malo. Gema. ¿Ves? Si es que yo me veo todos los programas. Bueno, pues ya hemos puesto los 2 huevos. Vamos a poner la levadura. En este caso sí, vamos a poner toda una... ¿Entera? No, una la entera, mitad como hemos hecho sí. Antes, ¿verdad? Ponemos, Eva, una pastillita entera, la abrimos, ¿vale? ¿Vale? Esto lo ponemos aquí. Venga, el agua de azahar, ¿vale? Ese toque mágico como esta noche mágica. ahora 450 de harina. El peso ideal, que luego nos salga un roscón. Sí, con las masas hay que ser muy... muy estrictos. Muy estrictos, sí. 440 y 50. Ahí estamos. Vale. Fenomenal. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes, ya está todo. Ahora lo que hacemos... ¡Ay, bueno! ¿El qué? ¿Qué se nos ha olvidado? ¡La bola! ¡Ay, la bola! Si ya está flotando. Mira, ¿habéis visto cómo flota? Pero si ya está flotando. Te he dicho que cuando tuviésemos todos los ingredientes flotaba. Es verdad. Si es que eso está ya... No me engañas nunca, Eva. Mirar esto con la mano directamente. Y... dentro. Dentro del recipiente. Ahora fenomenal. Sí, ahora estamos todos dentro. Tapamos. ¿Y cuánto tiempo? Nada, vamos a amasar. Ahora vamos a mezclar unos segundos. 30 segundos mezclamos. Y luego vamos a amasar 3 minutos. Y ya está. Mirad, esto nos avisa. Esto lo hemos mezclado, ¿vale? Hemos hecho que se integren todos los ingredientes. Ahora tapamos. Si no tenemos Thermomix, pues lo hemos amasado y ahora seguimos amasando durante 3 minutos. Vale. 3 minutos a dorar a la máquina, no. A dorar el bol, no. Recogemos nuestra cocina y en un pizpón estamos sentaditos en el sofá oliendo a roscón. Y una canción que no hemos cantado todavía. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Está diciendo, mi madre con su ganchillo. Es que estos son los típicos trapitos los manteles, que nos claro. hacen las mamis, las abuelas, las titis. Cuando me casé, pues las titas, mi abuela, mi madre, que también sabía hacerlo, porque cualquier trapito, pues las patitas, se hacían patitas. Estas cosas que no tenemos que dejar que se pierdan. Pues eso yo creo que sí se pierde. Bueno, pero lo conservamos. Bueno, yo sé hacerlo, ¿eh? Yo no. Bueno. Pero bueno, ¿y por qué tenemos esto aquí? Pues vamos a ver, mirad, 3 minutos, mirad cómo está. Bueno, si la probáis, está exquisita. Una masa muy blandita, ¿vale? Mirad qué pelotita, pues la dejamos así, arropadita. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es una masa que tiene que elevar, hasta que levante la tapa o se nos salga por algún lado. Y si lo tenemos en un bol, pues hasta que se ponga grande, 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 grande. Unas 2 horas. ¿Qué hacemos? Si tenemos Thermomix o en un bol, lo que vamos a hacer es arroparla. Así como si fuera un niño pequeñito, así con mucho arroparla. Mimo, con hay mucho que hacerlo cuidadito. Así, arroparla para que no pase frío, ¿vale? Y ya está. Y cuando leve y se nos salga esa masa, pues de vez en cuando vamos y le echamos un vistazo. Pero cuando vayamos, levantemos la tapita y veamos que está la masa por encima de la tapa o el bol se ha puesto grande, grande, que está muy esponjosa, la vamos a amasar luego 1 minutito y al horno. Y lo tenemos fácil, fácil. Y económico. Esto es como la sorpresa de la noche de Reyes. ¿Me habrán traído los regalos? ¿Me habrán traído los regalos? ¿Habrá subido la masa? ¿Habrá subido la masa? Ahora todavía no, pobrecita. Hay que arroparla, ¿vale? Arroparla calentita, ponerla al lado de algo calentito, un braserito, pues un calefactor. Y lo tenemos antes si no queremos esperar las 2 horas, ¿vale? Nada, pero volvemos en hora y algo. Que Gemma dice que no ha cantado una canción. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen... Roscón, han pasado 2 horas. Casi 2 horas. Y ya lo tenemos aquí. ¡Chachán, chachán! ¡Chachán! Bueno, pues como habíamos dicho al principio, lo hemos arropado. Mirad, mira, Edu. ¿Habéis visto? Ha levantado el roscón, la masa, ha levantado la tapa, ha fermentado tanto. Así tiene que elevar. Cuanto más le dejemos elevar, más jugoso y más grande se nos va a hacer, ¿vale? Pues una vez... Que esto no quiere decir que nos hayamos pasado de ingredientes, que no. No, 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 no. Que tiene que elevar. Eso, eso. Es el único secreto que tiene el roscón. Como ya habéis visto, la masa es súper fácil. Y el único secretillo que tienen los roscones es paciencia. Lo arropamos, que esté calentito y que leve. Y una vez levado, veis cómo está, mirad. Se ha pegado la tapa porque ha levado. Mirad, lo único que vamos a hacer es despegar un poquito con los dedos, despegamos así de las paredes y lo vamos a poner a amasar un minutito. Como siempre digo, los que no tengan Thermomix, pues a mano, ¿vale? Como dice Eva, chu, que ella lo hace todo muy fácil. Y lo que hemos hecho pues es un poco limpiar ese recipiente, ¿verdad? Claro, se ha amasado un poquito, ¿vale? Mirad, la masa del roscón es muy pegajosa, pero no es que nos falte harina, es que es así, es una masa que se pega mucho, pues porque lleva mucho líquido y se pega. Entonces, vamos a hacer una cosa. A ver. Para sacar bien la masa, un poquito de aceite. Nos mojamos, no le echéis harina. Mirad, os mojáis las manos de aceite, pero generosas. No le echéis harina, porque esto no es un rosquillo, no es un barquillo que dices no lo puedo manejar y le tengo que poner harina porque le falta harina. No, la masa del roscón es así, se pega. Entonces lo único que hay que tener es paciencia, mojarse las manos con un poquito de aceite, porque si le vamos añadiendo... Que huele, no, tú sigue hablando. Si le vamos añadiendo aceite, lo único que nos va a pasar es que se nos va... Échame una gotita. Una gotita. Se nos va a endurecer. Y ya es el roscón de Reyes, el roscón de Reyes ya de por sí es un bollo que endurece enseguida. Entonces si nos pasamos de harina, pues nos va a endurecer mucho antes. Mirad, no se pega y es muy blandita, ¿vale? Qué bien huele, qué bien huele. El azahar, el limón, la naranja. Ay, qué bien, qué rico. Bueno, pues mirad, estos ¿Y ahora qué hacemos? Pues mira, siempre amasar metiendo hacia adentro. Siempre las bolas de masa, de pan, de bollo, siempre amasamos haciendo como un reguñito para adentro, ¿vale? Y una vez que lo tengamos, lo ponemos sobre un papel vegetal en la bandeja donde lo vayamos a hornear. Una vez tenemos la bola hecha de la masa, introducimos en el centro con los dos dedos de cada mano. ¡Qué bien, Eva! Nada, y le vamos dando nosotros forma. Otra forma es levantar la masa e ir haciendo una especie, pues como de boa. Para mí la más fácil es ir cogiendo la masa, la parto con los dos dedos, la divido y la voy abriendo. Y ya le voy dando forma en su bandeja. Muy bien. ¿Vale? ¡Qué chulo! Mirad qué fácil es. Yo creo que merece la pena hacer un roscón en casa. Bueno, vamos a... Ya lo tenemos redondito, redondito. Lo podemos hacer ovalado. Hay gente que le da forma ovalada al roscón. Bueno, yo en este caso se lo hemos dado redondito. Tenemos fruta... Fruta escarchada o confitada. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando le damos forma al roscón es pintar con huevo. ¿Vale? ¡Qué bien! Primero pintamos con huevo. ¡Qué bien se te dan estas cosas! Yo qué sé. No sé tampoco los que habré hecho en mi vida, ¿eh? ¿Sabes los comentarios que nos suelen decir mucha gente cuando nos ve por la calle relacionados con los programas de cocina? Dime, que me interesa. ¡Qué bien se le da a la Eva la cocina! No me digas que a ti no te lo han dicho. Bueno, la verdad es que sí, cuando llegan a Gloria Bendita o me ven por la calle. Estos días además que estoy saliendo, que sales más porque es Navidad y estás más con los chiquillos en la calle, de comidas, de cenas, y te paran y te dicen, oye, que te he estado viendo, ole, qué bien te ha salido, no sé qué, pero es que se te da bien. Y siempre digo lo mismo, que no se me da bien, que a cada cual y cada persona tiene una facilidad, unos para hablar, otros para escribir, otros para la cocina. No, sigue. Tú sigue. Bueno, ahora vamos, mirad, esto es azúcar, ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es humedecer el azúcar. El azúcar que vemos en los roscones, que está así como... Sí, como en bloquecitos. Sí, bueno, pues sí, no deja de ser azúcar humedecida que una vez en el horno se queda aterronada. ¿Ah, ¿vale? Sí? Entonces, mirad, lo que hacemos es que nos mojamos la mano. Yo pensaba que eran terroncitos de azúcar que los aplastas y a lo mejor se quedaban así. No, mirad. Y una... ¡Qué bien! Volvemos a mojarnos los dedos. Y volvemos a humedecer el azúcar. ¡Ay, que me encantan tus trucos! Volvemos a humedecer los dedos, así hasta que veamos que el azúcar está como pues aterronada. ¿Habéis visto que ya empiezan a hacerse como terroncillos? ¡Qué este azúcar! Bien, Eva. Lo vamos a poner en el roscón. ¿Cuántos roscones has hecho tú estos últimos días? Pues mira, ayer hice dos. Anoche, bueno, anoche, quien me vea y a quien le descubra yo que a la 1 de la mañana estoy sacando roscones del horno. Doy fe, recibí un mensaje a la 1 de la mañana y me dijo, estos dos para mis hijos. Pero lo mañana mejor, te hago. Lo mejor es que a las 7 de la mañana... Veo esos mensajes y me dice, si ya no queda casi nada, que estamos desayunando. Ya no quedaba casi nada. Bueno, ahora vamos a poner las frutas y las cerezas. Pues esto igual, podemos ponerlo ya pues a gustos. Sí. Ya decoramos, hay muchas formas de decorar el roscón. Yo soy muy tradicional. Eso te iba a comentar, que esta manera es como las que podemos ver en algún obrador, en alguna pastelería. Eso es. A mí me gusta mucho la almendra. Ponemos almendra laminada, ¿vale? Pensar que luego, una vez que se hornea, todo se ve y queda como muy espectacular, ¿vale? O le podemos poner, mirar, también un granito de almendra, que también hay muchos roscones de los que compramos que llevan el granito de almendra. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, y es un toque para mis hijos. Se parecen los tonos a los de, nuestro logotipo de CRTV, ¿verdad, Edu? Mirad, esta ya es para rizar el rizo, que donde hay niños chicos, pues así un toque doradito de bolitas, de anisillo, pues como que les gusta mucho. Y ahora, tenemos el horno a 50 grados, ¿vale? Lo vamos a meter como 3, 4, 5 minutitos. ¿Nada más? A 50 grados. Nos va a volver a elevar y vamos a ver que se pone gordito. Cuando se ponga gordito, 180 grados, 200 y en 11, 12 minutos tenemos nuestro roscón. ¡Ay, qué ganas tengo de probar el roscón! ¡Ay, qué ganas tengo de que vengan los Reyes Magos! ¡Ay, qué ganas tengo de abrir nuestro regalo! Aunque hoy nuestro mejor regalo va a ser este roscón, que lo vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, pues venga. Lo hemos puesto a 50 grados y lo vamos a poner, pues eso, como unos 8 o 10 minutitos. Y cuando veamos que se ha expandido, que se ha vuelto a elevar, lo pondremos a 180 grados 200 y ya te digo, en 10, 12, 14 minutos tenemos nuestro roscón. Una canción que todavía no hemos cantado. Ay, va, sí, yo he cantado mucho ya. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Bueno, pues mira, Gemma, como te decía, lo hemos metido a 50 grados, ¿habéis visto? Ha subido. Ya ha subido, ¿eh? Ya se ha formado. Entonces ahora lo que hacemos es, sacamos, ponemos a 180 grados. Le damos caña. Le damos caña y ahora cuando tengamos a 180 grados, entre 180 y 200 grados el horno, lo metemos y en 10-11 minutos... tenemos nuestro roscón. ¿Y si lo pruebo ya? Que no, que no, que no. Que sí, que lo pruebo ya. Que lo va. ¿A que no? Que no, que se esperemos, al final esperar. Pero si te tienes que esperar hasta la noche de Reyes, ¿qué más te da? Ya me has dicho bastante. Venga. Gemma, no vengas. ¡Eva! ¿Está eso ya? Que no vengas, que no vengas. ¡Eva! ¡Que quiero no roscón! Vengas. ¿Qué quiero? Roscón de Reyes que acaba de hacer Eva. En mi vida he visto un roscón es que yo tan chulo. Somos muchos en casa. A lo mejor tengo que hacer grande, grande. Puede estar diciendo, Gemma se está pasando. Bueno, pero esta es mi mano, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es mi manita. Sé que esto no es ético, pero le voy a echar una foto. Madre mía, que esto va para el Facebook, para el Twitter, para el Instagram, para el 20, para el 40, para el... Da igual, pero bueno... Madre mía, qué roscón nos acaba de hacer. Bueno, pues ahora, mira, se nos ha descolgado. Pero una... mira, me dice, mira, pero si no paro de mirar, pero si esto es... En mi vida he visto una maravilla como esta. ¡Wow! Quizá no sea lo bonito que nos lo presentan los grandes reposteros y la gente que tenemos en nuestra ciudad y en nuestros pueblos que lo hacen genial. Pero yo creo que merece la pena. Que merece la pena, pero si esta foto va a recorrer el mundo entero, Eva. Bueno, a ver, roscón sin nada. Un roscón bueno, riquísimo, para mojar en chocolate. ¿Que lo queremos hacer más bueno todavía? Lo abrimos despacito, despacito, con un cuchillo grande, el jamonero, por ejemplo, que nos coja, que no tengamos que hacerlo así, sino que lo vayamos partiendo a la par, ¿vale? Abrimos manga pastelera, nata, trufa, crema, cabello de ángel, de lo que queramos. Cerramos y a servir. Ay, madre mía, pero si me has dejado sin palabras, pero si me estás hablando de cortar este roscón de Reyes, pero si no hay que hacerle daño, si lo que hay que entrar es ya coger un trozo, aunque sea así, partirlo con la mano, si eso da igual, si huele genial y seguro que por dentro está maravilloso, menudo roscón de Reyes. Venga, lo vamos que te acabas de marcar, Eva. Mirad, es que está muy caliente. ¿Te sujeto el plato? Sí, lo dejaríamos enfriar para emplatar. Como en televisión el tiempo es oro, nunca mejor dicho, lo tenemos que emplatar ya, ¿vale? Venga. Entonces, se me ocurre... meterlo poquito a poco por debajo, ¿verdad? Eso es. Tú ten cuidado que no te quemes, que quema. Yo no me quemo, Eva. ¿Vale? Venga. Yo lo que quiero es probarlo, hija. Y te aseguro que ahora mismo lo de quemarme me da igual. Bueno... ya lo tenemos. Madre roscón mía, de Reyes. Maravilloso. Pues, señoras y señores, que disfruten ustedes tanto como nosotros hemos disfrutado elaborando este roscón de Reyes. Que disfruten de esta noche. Voy al cuchillo. Que los Reyes Magos les traigan muchas cosas, pero sobre todo, como decía Eva al principio, salud que no nos falte. El resto ya nos encargaremos nosotros. Eva, gracias. A vosotros siempre. Feliz Noche de Reyes.